Bienvenidos. Nos encontramos en l'Arc Café Cultural, al carrer del Pujol, número 26, en pleno corazón de Mataró. Tenemos una charada muy, muy interesante sobre la violencia y el machismo en la música, a cargo de la Casa de la Música, el Ayuntamiento de Mataró y el propio l'Arc Café Cultural. Esperamos que os guste el siguiente reportaje. Pues estamos aquí con Claudia Fernández. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. A ver si lo digo todo. Psicóloga, especialista en musicoterapia, músico, coordinadora, gestora del mundo musical. He sido gestora. Ha sido gestora. Bueno, educadora. Madre mía, en todos los fregados metidos. En todos los fregados. Yo solamente voy a hacerte una pregunta, y creo que tiene muy que ver con lo que vamos a ver hoy. ¿Es cierto que escuchamos machismo y violencia todos los días sin darnos cuenta? Sí. Sí. Es cierto que vivimos en un sistema patriarcal que, debido a las bases que sienta, se generan esas dinámicas inconscientes, no es solo la puntita del iceberg, sino es todo lo que está debajo del agua, lo que genera esas violencias dentro del mundo de la música que nos llegan, que nos empapan, y que lo ideal es deconstruirlas, es analizarlas e intentar quitarlas para cambiar, para mejorar todo lo que escuchamos, porque a raíz de la música es un arma muy potente, porque es un arma o una herramienta. Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Puede ser un arma o puede ser una herramienta, porque me encanta. Es un medio de transmisión que, gracias a la emocionalidad, llega a mucha gente. Entonces hay un mensaje muy potente que llega. Y también está que en los tiempos que corren, el tema audiovisual lo consumimos muchísimo. Estamos avasalladas de tantas imágenes, ya no solo la música hoy en día va siempre acompañada de videoclips, de imágenes, y todo eso también son, digamos, es información que nos llega y que la gran mayoría de las veces está plagada de esa violencia. Perfecto. Que estará en la diapositiva, que ahora después la pasaré, también a ver un poco más formal, pero yo creo que estará. Y tengo una banda que son quasi todones, que es diu Lina Dinamite de la Submilicia, fem música swing. Vam intentar que fos una banda no mixta, però dins del panorama jazzístic valencià, pues, contrabaixista i baterista de jazz, no ho vam trobar, però tenim a dos homes meravellosos, molt conscienciats. I després tinc un projecte de poesia i jazz, som una pianista, una poeta filòsofa, i jo, que li venen també voltes al tema de la dona dins del món de la música del jazz i de lo que és les vivències que tenim. I després vaig a mirar-me la xulla, que se m'oblida que no sé si es faig. Ah, vale, mira. No sé, jo estava parlant i no posa. Aprofitem per dir que s'ha incorporat la regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Mataró, la Marisa Merchant, i la cap del servei de... Que s'ha incorporat tota l'estudeta per citar. Ens hem d'anar a l'Ena, de les que venim d'un, ara venim aquí a l'estudeta, pensant que ja havia començat. No, perquè és que hi hem tingut un problema amb la Renfe i l'altra persona. Ara hi hem tingut problemes amb la Renfe. La Renfe que va dir. Però és que res, ha agraït la iniciativa de... Jo com que no arribaves, però... No. Estàs molt bé, ja, Isabel, estàs molt bé. Ja està, ja dic que jo. Més que res, agrair la iniciativa vostra i bueno, que entre totes i tots el que farem serà que un Mataró més igualitari i si pot ser feminista, que és el que volem, amb la vostra ajuda, sobretot. Jo cantar sempre malament, però... Pues lo que anem a fer, si vos pareix bé, a veure, la nostra presentació estava plantejada com que primer mos presentem nosaltres i després vos preguntàvem a vosaltres que de quin àmbit veniu. Aleshores, vaig a pegar-li la volta, perquè el important també és la flexibilitat, quan anem a passar les primeres diapositives, el nou assistent, vos, per favor. Voy. Assistent, tècnic. Passa. Sí. Una altra? No? Una altra? No, 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 no.
Res, doncs volia saber que si volies compartir si veniu de la música, si no veniu de la música, de quin àmbit veniu, professional, estudiants, amateur, clàssic, jazz, altres coses. Aleshores, la pregunta està... Aquí no parla ningú, ja us demana la vida, eh? Jo vinc de l'Ajuntament, i la professora, de quin àmbit? De l'Ajuntament, soc regidora de política de gènere. I quina relació tens amb la música? Tota. Fins i tot que jo canto molt malament, però la meva vida és música. No puc aixecar-me si no escolto música, no puc anar a dormir si no escolto música, i a més soc molt eclèctica i m'agrada molt tipus de música. El jazz molt, la clàssica també, el pop, bueno, tot això. Falta el house, fins i tot. El reggaetón no massa, però... Sí, que bailar-lo serà allà. Molt bé, és una part superimportant també, no? Perquè les persones que creen música, jo crec que per a nosaltres, però sobretot també creem per a les persones que reben aquesta música. És que n'hi ha qui diu consumidors, sí, però no és que el terme consumir música a mi n'hi ha vegades que em faig el... Però és de veres que la consumim. Alguna més? Vinga, va, que jo obro la porta. Clar, vinga. Se l'ha vist. Bueno, jo ara mateix no faig música, però sí que n'havia fet. Vaig tocar el violí des de petita fins als 18 anys, però és un senyor que m'ho dic, sí, d'incorporar en certs àmbits. Vaig continuar i vaig deixar tot el tema. Però sí que havia tingut com banda i tal, quan era més petita. Ara vaig tractar-me per un àmbit artístic, vaig estudiar fotografia, llavors dedico a la tocadora, però en algunes vegades quan puc faig projectes de música, faig vídeos per concerts, de concerts. Superrelacionant, perquè amb els vídeos de concerts, quan més saps de música, jo crec que més fàcil. Sí. Molt bé, alguna més? Aquí hi ha alguna cantant, hi ha alguna pintora. Si vols, poso jo el dit, i les faig parlar. Sí, bé, vale. Tu les creus. O això, o elles ja és de les anys. Si voleu. Hola. Mira-la. Tu vols parlar, és que m'has de venir així, no sé si sí o no. Anna? Va, molt fàcil, si no ho fem, jo puc fer si voleu. N'hi ha gent que treballa de la música, sí, ara mateix. Tu, Judit, no treballes de la música? Sí, jo sí. Tu sí que treballes de la música? I puc preguntar de què instrument o veu o... Sí, de la professora Natàlia, de la Rock School. Ah, sí. Sí, la conec, hi ha uns amics que en València treballen allà. I, bueno, soc cantant. Després vaig a jugar al piano, sempre és molt fàcil, però ara tinc una banda, de compositor, de cantant, de pianista. Sobretot homes, no jo. Però dic ja es pot tot. Molt bé. I alguna persona més es dedica a treballar de la música? Jo, aparte de lo que estáis viendo, reportero, locutor y estas cosas, soy bajista y soy productor musical. Principalmente produzco música electrónica, pero el bajo y el rock and roll siempre ha sido mi gran pasión, así que siempre que puedo me voy a una jam. Muy bien. Y amateur, o sea, voy a decir que no es dedique profesionalmente, que no treballe de la música, pero que sí que tenga una banda y que toque y que le pase allá al local de ensayo y esas cosas. El mestre. Ah, sí, però penso que va més de vosaltres, no? El que heu fet. O... No, va de les persones que estem així. Bueno, jo ara sí, he estat professional. Vaig treballar amb la Fura del Pau dels 70, amb comediants als finals dels 90. He estat en moltes coses, des de mariachi, jazz, rock, orquestes de ball. Quin instrument o quina necessitat? Ara toco més aviat el baix, però toco tot malament. I de les persones que hi ha així?
ninguna té alguna banda de local d'ensaio ni res, però no ho aconsells, no? Això, sinó com a espectadores i consumidores de música en casa. I de quins, algun altre àmbit artístic? Hi ha la pintora. Ja, jo m'he anat, perquè no vull fer de parlar si no vols, però... L'està la pintora. És la pintora, no? Tu lenguaje corporal me dice que... Sí. Bueno, i... Hi ha una cosa que no és nova, però que és molt interessant, que Manetja es fa molt, sobretot de fa uns anys a esta part, que és la de fer quadros mentre es fa una jardinella. No sé si alguna vegada has fet alguna cosa així. No, jo no ho he fet. El que passa és que jo estic en una associació que ens diuen Campín i organitzem una vegada al mes una jam session. I sí que ho volem fer. I en allà sí que intervé és la música i com que som molt titellaires, Que interessant. I altres disciplines artístiques que barregin música i... No, el tema és... Bueno, jo soc la Patricia, soc psicòloga i tècnica de l'Ajuntament també, del CIT, de fet porto el servei d'atenció integral al col·lectiu LGTBI i a banda de tot això, la part més professional, porto molts anys també vinculada a foment de la rumba catalana, que dic, formo part de l'associació Forcat i de fet dins l'associació som, com qui diu, quatre dones, no? Vull dir, no soc ni música, o sigui, no toco cap instrument, com a molt ballar de forma molt amateur, però el tema és que el tema de les dones en el món de la música i en el món de la rumba catalana, precisament, és una cosa, doncs, evidentment, també molt, molt, molt residual, no? I les que estem allà, precisament, són persones, doncs, que considerem que sempre que hi ha algun grup en el qual hi ha dones i diem, o altres identitats, doncs, convidem a que com a mínim es donin, es visibilitzin i donar espais perquè puguin tocar o tinguin el nostre recolzament, no? Vull dir que això és a banda, de la meva part professional, però sí que és un tema en el qual... Està relacionat. Sí, està relacionat amb el tema de la música. Molt interessant i molt necessari. Sí. Algun altre... No, no? Alguna tradició artística, barretant amb música, alguna que vull contar, el que és la música per ella, per exemple? Dansa! Jo t'aparro, t'aparro jo, Per dansa, això és un poc relacionat amb la música, no? Sí, bastant. Quin tipus de dansa? Ara, de petita vaig fer clàssic. Vaig estar des dels 6 als 14, més o menys. I ho vaig deixar per, bueno, com a professora, perquè era com molt exigent. I després vaig tornar a començar amb contemporani. És una mica contemporani, ja. Que interessant, que guai. La veritat és que la dansa i la música és increïble, la barreja de la pianista en la que toquem la formació de poesia i jazz, la pianista que duem, que és Conchi Lorente, de les millors pianistes de jazz que n'hi ha ara mateix a l'estat, i ella va començar acompanyant la dansa. I me resulta molt interessant també eixa comunicació que n'hi ha a vegades, perquè no es fa només la música, o sigui, és com, n'hi ha música i tu la pots ballar, però tu pots ballar i que el músic o la música estiga creant en aquest moment a la persona que està ballant. I quan es dona aquesta interacció, me pareix meravellós. Jo he tocat molt per a ballarines de Lindy Hop, de swing, i la veritat és que n'hi ha moments que trobes aquesta comunicació, que estàs fent d'ahir un sol o alguna cosa, i ja enganxes ahir un estacat o un ritme i de repente ho pilla i és meravellós. Jo he fet dansa també, bueno, vaig fer dansa quan era xicoteta, vaig començar en clàssic, però de 3 a 5 anys. He fet un poquet de diverses danses també. I com vegeu estic arrapant un poquet de minutatge perquè l'hem fet a la vera. I bueno, jo ja m'he presentat, anem una part darrere i vull hablar de mi llibre otra vez. Però jo m'ho he dit, això... Vaig fent tot molt món, eh? Doncs si vols!
De lo que més coneguda soc és, jo crec que ara mateix és per Xavi Sarrià, que canta amb ell, que és una magnífica foto des d'ahir, perquè la veritat que és... Ha llegat, Rea? Sí. Hola, bien! Pues ara sí, fem ahí un... Sí, a punxar el disset, ¿vale? Podeu... Si mos deneu 5 minutets fa que arribi la vella de la fase de... de la música, que és un col·lectiu que hem fet fa res. I se m'ha oblidat del biocat, biocoses. Bueno, sí. Que sí que estuve en la comissió per fer el tar aquí con les dos que estan aquí. I creus un protocol contra les lesions machistes, però bueno, és una cosa. Pues que jo no ho dic. I eso. Seguimos. Passa a les totes. Sí, ja l'he dit. Bueno, m'ha faltat la de Keia Luar, que és un projecte personal, és un projecte que vaig crear en el que fusiona la música d'arrel jamaiquina i groove amb el jazz. I com és el meu projecte personal, doncs costa molt de tirar endavant, perquè sempre les bandes quan fa un col·lectiu i quan és més fàcil. I seguim, passem. Això ja també l'ha fet, passem. Vale, hay que estar rápida. Dona-li... Anem a preguntar-nos aixina com lluita d'idees. Homes dins del món de la música que... Ai, espera un moment, me saco la llibretita. Però... Dona-li la següent. Guitarristes. Noms d'homes guitarristes en el món de la música. Un, dos, tres, refem altra vez. Qualsevol. Vale, next, Ot Mas. Paco de Lucía. Antes no volíeu parlar, eh? Jimi Hendrix, ai, va dir Joaquín Sabina. Paco de Lucía, a Joaquín Sabina, a Eric Clapton. Eric Clapton. I haver dit això, Paco de Lucía. Mark Knopfler. Slash, algú més? Confusió. Vale.
Vale, següent, més o menys, no? Següent diapositiva. Dale, dale. Dale. Dale, bateristes, igual estem bé. Sí, eh? Bueno, però... Travis. Dice, sí. No se sabe. Vale. Més? Alguno més? Ni idea. Sí, la verdad es que sí. Habrá que hacerles una charla. ¿Vocalistas? Rafael. ¿Qué más? Va, sí, a lo loco, no té que ser ni de no té que tindre transfondo ninguno, pues això. Què més? No me crec que tinga tres en una mà. Més vocalistes. Vale. Què més vocalistes homes que canten? Freddie Mercury, Bruce Springsteen, Eminem, Robin Iniesta. Eh? Robin Iniesta. Cuchi Romero. Vale. Repetir. Vale, però bueno, en l'imaginari, de moment hem arribat fins a 10. Next. Teclistes. Ui, aquesta serà més complicada. Sí, bueno, és un poquet més difícil. Aquesta és la teva. Tot això ho tenia. Vale, posa-me... Espera, que fos una cosa. Bueno, doncs jo que us la dic. La següent. Bandes que siguen tot tios. Esa. Montones. Vale, a todas, todas. ACG, Charango, Metallica, Talco, Eminem, Green Bass, Tancenca, Jones a Sola, Charay, Mocas, Ellie Knight. Ves a la perspectiva. Y encara està en viu, sí, sí, tot. Donar las boicas de los nombres. Las roses, bueno, todos los que habéis dicho eran un poco de tío. Es que el pinche componente se ha hecho de tío. Sí, lo menos un tío. Y ahora, ¿cuán parte de China se vols? Vale. Vale, ahora viene la parte. Y va a darle aquí para que pase el PowerPoint. Pero no va a pasar. Vale, ¿dónde es que la viste? Me siento ya, me siento aquí. ¿Eh? Aneu aixecant i ja ho vaig explicant. Vale, sí. Dones guitarristes. L'Helena Ventura, la guitarrista de... Robastres. De baixistes n'hi ha molt bones. Mira, vostès a que te volia... No, no hi passemos. No, 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 no. Vale, però ara tenim una casi al mismo tiempo que hemos hecho muchos. Carlota Pagès. La de las migas. Sí, no tiene nombre. Pero sabes cómo se llama. Vale. Antes teníamos set en... Si restem el temps de la vergonya i del tal, més o menys. La Gloria Maurel. La Gloria Maurel. Marta Navarro. Senrica Goguchi. Mira, té 22 anys, toca l'hòstia. Alguna més? Una noia. Jo tampoc sé el nom, eh? Vale. De Sandra Bautista. Sandra Bautista, Victoria. La Magalha Sare. Ja m'ho met. La Nais Vila. La Ciutat de Man. Amaya Montero. La tal Clàudia Cervantes. Pili, Justo. Chava. Bueno, sí. Vale. Més. La Txell, la
Txell. Clara Pella. Clara Pella. La Clara Pella. Clara Pella, sí. Vale. Vale. Següent. Iván des de Txell. Primera. Balkan, Orquestra Paradise. Balsa. Y Spice Girls yo también creo que eran más, porque ya son antes un vocalista. Las Cabel Obsession, ¿o algo así? Cabel Obsession. No, las... Y un grupo que es talla eclèctica. Ah, las Painomi. Las Pussy Riot. Sí, es que ya está yo no. Pero bueno. Tennessee Pussy. ¿Eh? Tennessee Pussy. No, porque está claro que ellos han querido hacer esa canción porque han dicho, joder, que ha dado del día está el tema del feminismo. Me siento que tengo que hacer una canción de esto. O sea, siento que es una necesidad que tengo, que esto pasa mucho en los grupos de tíos, es muy real. Es como, necesito hablar de esto muy fuerte. Entonces, se juntan Alejandro Sanz Melendi y Arcano, que yo pensaba que el chico tenía más de esos dos dedos de frente, pero bueno, pues no sé, le habrán engañado. Y sacan esta canción que se hace súper mega famosa y dice eso, que dices, joder, dentro de lo que hay, después de ver Kid Creo, pues evidentemente esto, oye, pues yo compro, ¿sabes? Porque Kid Creo, no. Pero claro, es, al final envías un mensaje en el que parece que la, lo que tengamos que hacer, lo que está bien que hagamos, es, pasa por su aprobación y... No creo que sea, bueno, no creemos que sea un mensaje muy, muy guay. Luego tenemos la de la, las de amor, bien, ¿no? La, la de Police, un clásico dentro de los clásicos. En mi 80 no para de vuelo. Que, bueno, no sé si la... cada respiración, cada movimiento que haces... Bond, ah, no me recuerdo qué es. En mi ¿Eh? A cada hueso que te rompas. No. Ah, pues no, no está bien. Creo. No, Every bone you break, igual sí que es bone. Bueno, para que igual ha sido un fallo tipográfico, perdoneo. cada pase que pegas, estaré ahí mirando por la cosa. ¿Qué ha pasado? Y eso es bonito, cosas. Pero es que además toda la canción habla de eso. O sea, que yo supongo que esto es un, ya lo sabíais, porque es una canción muy, muy típica de Gensuno, ¿no? Pero. Pero es que en serio, o sea, yo cuando me di cuenta hace unos años dije, pero uy, y esto está súper normalizado. O sea, cada cosa que hagas, cada tal, estaré yo ahí mirándote. Joder, qué creepy, tío. Que sí. Claro, sí. Y son esos mensajes que no nos dan en cuenta y que nos arriben al inconsciente. Y que desde el inconsciente están haciendo un trabajo y están modelando la nuestra forma de percebre, de actuar y de sentir. Que, perquè al final estan modelant els gustos i els efectes que tenim que jo crec que és una de les coses més difícils també després de llevar i després tenim a Melendi o com la col·lega Monti Dramón Melendi acuñado por Monti Peiró que és una, la tenéis que seguir perquè és una genia, és una mujer, és guitarrista. Ha tenido todo bandas de tías desde el inicio de los inicios en un mundo que es el rock, o sea, que es lo más masculino que existe, y ella ha estado ahí resistiendo. Entonces le llama Dramón Melendi. Y tiene un podcast que es de un... Todo Mal. Todo Mal. Y es... Hace una sección especial que se llama Dramón Melendi, y otra se llama Dramas y Caballeros, que también es una. Entonces, seguidla, por favor. Es muy buena. Pues bueno, decimos la letra. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de los celos que me entran si yo no te puedo volver a ver. Claro, ahí estás normalizando bueno. Qué difícil resulta el amor que te convierte en espía. Qué difícil es estar casi hasta despertar. No me recuerdo qué seguía. Colgado de la vecina. Ah, es que no había puesto atentito. Colgado de la vecina. Sí, la de la vecina también. Ese momento de espía acosador. Y después tenemos a Romeo Santos, que es también para... Si te falta el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. Que vale, que esta música no la consumimos nosotras, pero este señor tiene 4 billones de reproducciones en YouTube.
sea, con un vídeo en el que está persiguiendo a una chica que está con otro chico y le persigue a su hotel para levantarle la falda y que le den derecho a medir sus hinchadez, o sea, y tiene 4 billones de reproducciones, o sea, eso es una barbaridad. Es la normalització de totes aquestes lletres i de totes aquestes imatges. Vale, aquí no sé cómo lo vamos a hacer, porque sí que quería poner unos minutos en un vídeo. Pues tú si quieres y yo voy a hablar. Yo distraigo. Acá. Bueno, como han dicho antes, Vera va a dirigir el documental Las que faltaban y ahora pues hará un troset. Y así lo que volíem parlar és de quan tu estàs dins del món de la música, les vivències que tens dia a dia, que també és difícil estar ahí. Perquè a part de tots els privilegis que hem dit, que quan vas superant les barreres i pots accedir ahí, després te trobes en això, no? En atacs continuats, en agressions, en tractes diferents, actituds paternalistes, i una vegada quasi me caig per unes escales perquè un senyor quería muy fuerte ayudarme a bajar mi maleta con la percusión. Tan fuerte quería ayudarme que casi me caigo. Y así no podrían contar millones de anécdotas. Así también, Domus, el mapa, digo, Vera, sí, sigo me voy, ya está, para acá. Sí. Tengo para pagarlo, ¿no? Vale, pues era para que se avise. Sí. ¿Puedo poner el documental de YouTube? ¿No? Vale, unos minutitos. Mirar-se a si mateixos cap endins, no cap a fora, no cap endins, analitzar-se, detectar i senyalar els seus propis privilegis masculins de gènere. Y es complicado porque al final los grupos que tienen más éxito también son grupos de hombres y además... Bueno, que sepáis que me he equivocado, porque esto era para luego, ¿vale? Así que mira, lo siento mucho, porque no, yo tenía controlado. Entonces luego, he hecho spoiler, perdonad. Ha sido un teaser. Es aquí. Venimos a tocar. Algo que si estaré pidiendo también es que me pregunten si soy amiga o pareja de alguien del grupo. Los técnicos o así, cuando estás solo en el escenario, van a hablar más amb els homes o que amb les dones. Sí, van a preguntar, pues... Yo qué sé, por tema de Raider o cosas de esas no vienen a preguntármelo a mí. La verdad es que nunca ha pasado eso. Tú que eres la cantante, porque es lo típico, si hay una dama en un grupo es de normal lo que fa. Entonces, no, la batería, siempre la cara es un poema, siempre. O que se exagere una sorpresa con wow, mira, es chica y rapea bien. O también van a sustrar una mica más lenguaje, de... On és el bateria? On és el guitarrista? No sé què. No, és jo, la bateria, saps? Les coses que dices a nivell creatiu, a nivell organitzatiu, a nivell pensar. És com lo que piensas no cuenta. Hi ha com una espècie d'afirmació social, com que les negres cantem bé, sabem ballar i tal. I no és que sigui una cosa dolenta, però simplement ja et posen un estàndard. De aposentar. El siguiente que es sobrevivencias, ¿no? Entonces... Mola que también como si estuvieran aquí, vamos a imaginar que están aquí. Las hemos traído de invitadas. Las hemos traído de invitadas, que han venido en Renfe también, y acaban de llegar. Y esto, por ejemplo, es un grupo súper mítico de Valencia, esta es Laura Albert, no. No digo ella, digo, Candela Rucho es un grupo muy mítico de Valencia y que nunca, nunca, nunca han sido valoradas como se han merecido. Por ejemplo, es un grupo que canta en valenciano, que hacen reggae y tocan genial y siempre han tenido muchas tías en sus filas y casi no se les ha visto el pelo. Tienen una trayectoria enorme, vienen de y súper larga, desde Arroz Caldós, no sé qué sería lo que han dicho. Sí, Arroz Caldós es coetáneo de Aubin Paz. De Aubin Paz, claramente. Y han estado siempre muy invisibilizadas, la verdad, quan, técnicamente, per trayectoria, per, o sea, si les llevarem el voltori, es mereixen estar ahí més que ningú, però no està. Perquè no són mujeres tampoco normatives, aparte de que són mujeres, en ese momento, las mujeres todavía ni siquiera tocaban por ser mujeres, o sea, ni siquiera las llamaban, porque decían, ay, queremos mujeres para refrescar esto, que eso a veces ahora sí que lo hacen más, ni siquiera las llamaban por eso, y ahora no las llaman tampoco porque no cumplen, no entran en los canones normativos, que esto es algo que hablaremos más adelante. Bueno, y estas son sus vivencias.
i el masclisme i la discriminació d'una forma conscient o no conscient, probablement no conscient, està molt latent. A mi m'han vingut els tècnics, m'han dit com tinc que sonar, m'han dit, m'han tocat un amplificador, he discutit amb tècnics, i en fi, jo no visc que han anat al meu company a tocar-li l'amplificador, a tocar-li els potenciòmetres, se crea un ambient xungo, però és que tu no tens que venir a mi a dir-me com tinc que sonar jo. Igual sí que un clima general así a veces de condescendència a la hora de hablar o de... Como sí que hay a veces actitudes en las que luego comentamos, seguro que si fuese un chico no haría esto, ¿no? El tema paternalista ahí de, ay, la chiqueta, lo que toca y tal, que ve, que bonica y no sé qué bonica, ¿no? Sí, no. Pues, venga a tocar y ya está, lo que me haces la ola, ¿sabes? Estas son algunas de ellas. Y que ya lleva tocando no se sabe cuántos años, ¿sabes? Y que vaya alguien a tocar los potenciómetros del ampli desde Perú. O sea, ¿eres idiota o qué te pasa, no? Y bueno, en este sentido, pues lo de los ataques continuados, agresiones, trato diferente, pues es que al final las tías que estamos ahí, ¿no? Tú lo dices en el documental también, ¿no? De, es que aguanta lo que hay que aguantar también. Y que es un rollo de que no te lo ponen fácil, pero no se te pone nada fácil. Però és això, no? Que quan arribes ahí damunt, si ja és difícil arribar, quan estàs ahí damunt, damunt tens que estar batallant tot el rato. El fet, a mi, una cosa que a mi m'ha dolgut molt o m'ha... Realment quan me vaig donar compte el... Com era que diem? El clic este... El aha moment de donar-te compte. Quan dins d'un local d'assaig, jo arribo, són tot homes menys jo. I n'hi haguem dues persones que canten. I jo arribo i presento una cançó en els seus acordes, en els seus canvis, en suggerències per a la melodia de vent, en la seva lletra, i cric-cric. Siguiente dia, no, es que he venido con mi canción. Cric-cric. I arriba el meu company, que és home, presenta la seva cançó i enseguida, ah, sí, venga, vamos a tocarla. I parlar amb el meu company i dir, què ha passat? Es que tienes que pelear las canciones. Lo de que hay que pelear eso está muy bien. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué yo tengo que pelear las canciones y tú no? Ah, ajá, un momento. Entiendo. Esto es todo. Y sobre todo el cuestionamiento del criterio musical, ¿no? De que cuando tú dices algo, se te ocurre una idea, que eso también me ha pasado y es como... ¡Fuas! ¿Y por qué no hacemos una versión de eso? Cri-cri. Dos semanas después... un altre company home a aquesta mateixa persona home. Per què no fem una versió d'això? ¡Qué bona idea! Eso pasa, lo de la apropiación de ideas que hemos comentado antes por encima, pasa continuamente, o sea, pero es que no, a veces no te das ni cuenta tú, porque realmente a ti, hasta a ti te suena mejor que te lo diga tu colega, tío, de verdad, o sea, esto pasa. Tú tienes una idea y como no crees en ella lo suficiente, porque tienes muchas inseguridades, porque ahora veremos el tema de las consecuencias de todos estos mecanismos patriarcales por los que se refuerza el patriarcado, que volvéis al PowerPoint, porfa. Sí. Sí, que nos hemos fallado la cara. A la pobre y a la pobre. Sí. Pero no cierres esto porque luego pondré lo que he empezado a poner. El spoiler, luego me he entrado lo del teaser. Sí. Pues